El tema de hoy es el nuevo paradigma de TI, transformación digital y sus consecuencias. ¿no? Eh, mucho de lo que hemos estado comentando hacia nuestro Congreso es, eh, vemos un nuevo paradigma eh, de tecnología de información. ¿no? Y mucho de esto tiene que ver con esto que llamamos la transformación digital. Por ahí algunos de ustedes han escuchado este término, me imagino. Eh, transformación digital. Ahorita vamos a, a platicar un poco al respecto, sobre todo, pues, cuáles son los antecedentes y, y las implicaciones. Eh, bueno, entonces comencemos. Voy a pagar mi. Bueno, no se han quejado nadie del audio, entonces voy a dejar la webcam prendida. Eh, ¿De dónde venimos? Eh, esto, perdón que se ve ahí arriba a la derecha el logo de Software Guru, no salió bien una sombra y se ve ahí medio raro, pero eso de arriba a la derecha es el logo de Software Guru. Eh, ¿De dónde venimos? Eh, ¿De dónde venimos? Pues básicamente venimos de lo que es la función tradicional de TI. ¿no? Nosotros como profesionistas de TI estamos acostumbrados a que el departamento de sistemas en una empresa se dedique básicamente a estas funciones telecomunicación que es eh, habilitar eh, comunicación por correo videoconferencia que funcione la red a lo mejor que sirvan este, los sistemas de voz sobre IP ¿no? eso es la función de telecomunicación. Otra, otro grupo de responsabilidades que típicamente tenemos en TI en las empresas es eh, desarrollar e implementar sistemas que soporten la operación del negocio. Y aquí es donde entran los ERP, los sistemas de administración y contabilidad, los sistemas para gestión de la producción, para gestión de inventario. Esta es otra gran área de eh, actividades que hacemos en TI. Otra área es la gestión de datos, que tiene que ver con las bases de datos, guardar datos, más que nada resguardar datos. Eh, mucho de ello, eh, la verdad es que no sabemos para qué se hace, digamos que lo hacemos por requerimiento, más que porque realmente se aprovechan esos datos. Entonces, todo lo que tiene que ver con gestionar datos, ya sea para aplicaciones que sí usan esos datos o simple y sencillamente para cumplir un requisito. Eh, el último punto es de la, den un segundo, voy a poner aquí un avatar. El último punto eh, que tradicionalmente realiza los departamentos de TI es la presencia digital. La presencia digital me refiero a que haya un sitio web, eh, a que haya tal vez una app móvil. Pero esto es más que nada a nivel de presencia, no tanto es de, de que haya una interacción digital, simple y sencillamente es que existamos, ¿no? que hay un sitio web, que hay una aplicación web, que existamos eh, en Internet. Eso, básicamente, eso agrupa el grueso de las responsabilidades de TI eh, tradicionales. ¿Alguno de ustedes sugiere alguna otra que vea en, en, en el típicamente lo que hace un área de TI? Que ahí quiera comentar, bueno, eh, la verdad es que pues todas esas son relativamente aburridas, ¿no? o sea, son necesarias, requ se requieren para que funcione el negocio, pero no hay mucha innovación en ellas, no es realmente algo que se necesita y por lo tanto este es como esta imagen representa como el típico el estereotipo de el personal de TI en una empresa eh, esta imagen es, es de una serie se llamaba IT Cloud eh, es una serie inglesa eh, que existe hace unos años y básicamente es el estereotipo de el área de sistemas Encerrada en un sótano de la empresa donde nadie sabe, pues ni los tienen ahí encerrados en el sótano, nadie sabe realmente qué hacen, pues nada más les hablan para quejarse de que su computadora no está funcionando. Eh, y esa es la visión tradicional de los departamentos. Es un centro de costo, es algo que. Pues es un mal necesario, se necesita para que jalen nuestras computadoras o nuestras aplicaciones, y el enfoque es vamos a lograr, o sea, la, la dirección lo que dice es Ti tiene que dar la menos lata posible al menos costo posible, no es una relación entre qué tan eficiente es, este, al menor costo posible. Y eso nos lleva, esa forma de ver a TI, nos lleva a buscar outsourcear todo. ¿no? Porque cuando tú tienes una función, un grupo de actividades, donde realmente no dan valor a tu negocio, no hacen que tu negocio se diferencie, simple y sencillamente son como un mal necesario o algo que hay que hacer y lo que te interesa es que te cueste lo menos posible y se rompa lo menos posible, y te den los menos dolores de cabeza posibles, pues básicamente lo que haces es pasarle ese riesgo a un tercero ¿no? y ahí buscar qué proveedor te da el menos costo posible, la mejor relación de costo y estabilidad. Es por eso que el outsourcing de TI ha crecido, digo, gradualmente durante los últimos 30 años, lo menos. ¿no? Y cada vez más de la operación tradicional de TI se hace fuera. Así operó TI durante muchos años. Así probablemente opere TI en las empresas donde ustedes laboran. Pero algo sucedió. ¿no? Algo sucedió hace unos años, hace varios años ya, sucedió esto. ¿Qué es esto? Esto es Borders. Borders era una eh, tienda de libros eh, física, o sea, con locales, que, como se podrán imaginar, tronó y. ¿Quién se imaginaron que fue el principal responsable que tronara? Pues Amazon. ¿Qué sucedió cuando eh, se vio que esto sucedía? ¿no? ¿Qué es lo que hicimos hace aproximadamente 15 años cuando de pronto todo se hizo online? Pues ¿no? nos, ap nos apuramos en las empresas y dijimos, ay, no, pues ahora hay que tener presencia online, hay que tener nuestro sitio web online, hay que tener nuestro catálogo de productos online. ¿no? A lo mejor vamos a permitir que eh, vamos a ir un paso más allá y vamos a vender desde nuestro sitio web. ¿no? Y se vino toda la revolución del e-commerce y ahora todos ya podían vender online y ahora todos andan buscando vender desde sus aplicaciones móviles. ¿no? Eso es lo que llamo eh, ser... E compatible. ¿no? O sea, agarrar y decir, ah, bueno, nosotros ya estamos en línea, ya estamos en Internet, tenemos sitio web, tenemos app, tenemos tienda en línea. Pero el dilema con esto es que no es suficiente. Porque luego, lo que empezamos a ver en años recientes son casos como este. ¿no? O sea, casos de empresas que están revolucionando industrias enteras, que están cambiando por completo la, la, la forma de hacer las cosas y le están dando en la torre a empresas establecidas como mediante software eh, aquí ya no es un caso el caso de Uber ya no es de vender lo mismo pero online ya es un modelo de negocio distinto ya es eh, una forma de competir distinta ¿Okay? ya no estamos ofreciendo el mismo servicio, estamos ofreciendo un nuevo servicio completamente habilitado por software. Esta lámina eh, ahonda un poco más, una lámina bastante utilizada cuando se quiere hablar, de, digo, es una lámina, sí, bastante utilizada y choteada para hablar, ejemplificar qué es lo que está pasando con el software. Entonces tenemos aquí el caso de, de Uber, que es la empresa más grande de taxi en el mundo y no es dueño de ningún. Tipo. Eh, Facebook, la empresa de medios más popular, no crea contenido. Alibaba, la empresa de comercialización más valiosa del mundo, no tiene inventario. Y Airbnb. Eh, la empresa de hospedaje más grande del mundo no tiene infraestructura inmobiliaria, ¿no? no tiene hoteles, no tiene nada. Entonces, ¿cómo es que es posible? ¿Cómo es que estas empresas dominan una industria sin tener los activos que típicamente ha requerido esa industria? Pues básicamente es por medio de software. Por medio de software estas empresas han reinvent están reinventando industrias. Y de ahí viene la frase eh, que a lo mejor algunos de ustedes han oído de el software se está comiendo al mundo. Esta frase la, la dijo Mark Anderson, un inversionista de Silicon Valley en 2011, para reflejar esto que está sucediendo. ¿no? El software se está comiendo al mundo. Estábamos acostumbrados a que el software era algo que se hacía en el área de TI, para automatizar procesos internos, para mejorar la operación interna de una empresa pero no era algo que se usaba para revolucionar una empresa o una industria por completo para ofrecer nuevos servicios digitales y eso es lo que está sucediendo eso es la llamada transformación digital cuando hablamos de transformación digital eh, básicamente es este preocupación eh, y ocupación que tienen las empresas para no ser uberizadas o sea, ¿cómo le hacen para poder ofrecer nuevos productos y servicios digitales? No solamente ofrecer lo que ya hacen ahorita, sino ofrecer nuevos productos y servicios digitales. Eh, más allá que, que digo, ahorita. Eh, eh, queda más claro con las etapas de la transformación digital, pero aún más claro que las etapas de la transformación digital. Quiero que pensemos en este ejemplo eh, de John Deere. Me imagino que todos ustedes conocen John Deere. John Deere es una empresa que tradicionalmente hace tractores. ¿no? O sea, su producto insignia es hacer tractores. Entonces, si yo les dijera eh, que ustedes son directores de John Deere y quieren transformar digitalmente a John Deere. ¿Qué harían? ¿Alguien en el chat quiere ahí sugerir algo? ¿Qué harían? ¿Qué comenzarían a ofrecer si ustedes fueran John Deere? Bueno, pues como andan muy callados, les voy a comentar un poco más sobre lo que hizo John Deere. Eh, John Deere. Hace unos años, digo, es una iniciativa que apenas está en curso, apenas está en sus primeras etapas. Pero pues además de vender tractores, lo que les cayó el 20 es, oye, nosotros eh, los tractores que vendemos eh, los podemos equipar con sensores, eh, los, ahora sí que las, los podemos equipar con sensores y con esos sensores podemos obtener muchísima información. Eh, ¿Qué tipo de información? Bueno, en principio la información básica sería saber cómo se está comportando el tractor, eh, qué tanto se está usando, eh, cuáles son los patrones de uso del tractor, cada cual se le hizo servicio, cuándo es el siguiente servicio y pues de esa forma podemos ofrecerle, eh, podemos mejorar nuestra atención al cliente. Ok, es un primer paso. Segundo paso. Oye, pero pues si nosotros tenemos nuestro tractor con sensores, podemos hacer más cosas. Podemos medir los niveles de humedad en el suelo, eh, detectar tal vez este, distintos niveles, o sea, en los químicos del suelo por donde estamos pasando. Tenemos geolocalizado por donde está pasando el tractor. Entonces, le podemos decir al usuario, al, al agricultor, eh, cuándo fue la última vez que pasó por cierto lugar, cuándo hizo el surco, cuándo fumigó, cómo está la composición de su suelo, eh, en fin, toda esa información ya no solo es para mejorar nuestra atención al cliente, es para darle valor nuevo al cliente. Oye, y nosotros podríamos cobrarle al usuario, a los clientes, por esos datos, ¿no? Podríamos cobrarles una suscripción para que tengan acceso a esos datos. Y tal vez también esos datos, si los agregamos, sirvan para obtener tendencias. Tal vez a, a otros, a empresas, o sea, a personas o empresas más allá, les interese tener acceso a esos datos agregados, les interese tener acceso para saber qué se está sembrando, en qué zonas, eh, qué se está cosechando, eh, cuánto, cómo, con qué volúmenes. Esa debe ser información útil. ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de, eh, de transformación digital. ¿no? Este caso apenas está en sus primeras etapas, todavía no están haciendo este, lo, todo lo que les estoy diciendo. Eh, apenas van en la primera etapa de habilitar con sensores los tractores para mejorar como el servicio y estar enterados de cómo está operando el tractor. Pero lo otro está en el mapa, sin duda. Eh, eso es cuando hablamos de transformación digital. ¿no? Aquí en el ejemplo que, que puso Irving dijo, bueno, pues lo primero que se me ocurre es rentar tractores por medio de una app. Ok, ese es un ejemplo, pero sigue siendo el mismo modelo. A lo mejor lo que te habilita es, en lugar de vender los tractores, pues bueno, habilitar un nuevo modelo en el cual los clientes no tienen que comprar un tractor, sino que lo pueden rentar por medio de una app y ahí lo comparten. Bueno, a lo mejor, digo, es algo que podría considerar John Deere, pero a lo mejor le dicen, no, pues ahí lo único que va a suceder es que voy a vender menos tractores, porque ya todo el mundo ya no se va a querer comprar un tractor y ya nada más lo van a compartir, se lo van a compartir entre ellos. Digo, es algo que podrían hacer si estuvieran más amenazados, pero John Deere ahorita no está muy amenazado. Mejor lo que están pensando es, ¿cómo le vendo más cosas? ¿no? ¿Cómo le hago para vender? ¿Qué cosas nuevas le vendo? a los que ya me están comprando tractores. ¿Cómo le hago para obtener datos y luego venderle esos datos a mis usuarios? Ese es un ejemplo de transformación digital. Esto que pongo aquí en esta lámina eh, tiene que ver con las etapas eh, que típicamente tiene un, un, una iniciativa de transformación digital. ¿no? La primera etapa eh, consiste en transformar la operación interna y eso es mucho de lo que usted, nosotros hacemos en las áreas de TI, no, o sea, ah bueno, pues vamos a transformarnos digitalmente y lo que vamos a hacer es digitalizar los procesos, hacernos paperless, este, automatizar procesos departamentales, hacer que la gente que está en nuestra fuerza de venta, la gente, que, nuestros vendedores este, desde su app móvil puedan ver el CRM o si, hacen, si quieren saber algo sobre un cliente, ahí desde su app móvil puedan conocer. ¿no? Eso es transform digitalizar la operación interna, pero no afecta en nada la oferta que ofrece la empresa ni este, lo que se ofrece a los clientes. ¿no? Es una etapa interna apenas. La segunda etapa es transformar la experiencia del cliente. Ahí es cuando ya tienes canales de interacción digital. ¿no? Ah, que yo puedo ordenar en línea o yo desde mi app, este, desde mi teléfono, puedo pedir una pizza y me llega. Ah, ok. Eso ya es transformar la experiencia del cliente por medio de canales de interacción digital. Pero la verdadera transformación digital llega hasta la siguiente etapa, ¿no? que es donde realmente transformas el negocio, lo reinventas para vender productos y servicios digitales y especialmente Aprovechas todas las, continuamente estás buscando cómo le hago para obtener datos. ¿no? Oye, esto que estamos haciendo, qué datos genera, cómo podemos usar esos datos. Entonces, es muy intensivo en el aprovechamiento. O sea, se, se buscan aprovechar todas las oportunidades para captar y usar datos. Esos datos se pueden usar para mejorar la experiencia del cliente o para diferenciarnos. Eh, Ahí hay un URL, eh, al rato lo comparto en texto, eh, por si quieren leer un poco más sobre el caso específico de John Díaz. Eh, entonces, con este ejemplo, básicamente explico eh, a grandes rasgos qué consiste en la transformación digital. Eh, Ignacio nos está compartiendo ahí que el, algo que podría hacer es generar por geoposicionamiento, control de los tractores, programarlos para que trabajen en su terreno específico, sí. ¿No? También poder ofrecer, pues sí, tractores eh, que se manejen solos, ¿no? Ahora que están de moda todo lo que se maneja solo. <laughs> eh, bueno, esto de la transformación digital nos lleva. Vamos a hablar ahora de, de otra tendencia, otro concepto que anda circulando por ahí, que es la TI bimodal. Antes de seguir, de, de las personas que están conectadas, eh, ¿alguien no trabaja en el área de TI de una empresa? Abel y Leana. Eh, ¿Dónde trabajan? Abel, ¿en qué departamento o qué tipo de función tienen? Son estudiantes. Eh, Abel en real estate. director y en un proceso de innovación. Perfecto. Bueno, eh, está bien. Digo, justamente el, el chiste es también conocer poder ver esto desde la perspectiva de quienes estamos en TI y desde la perspectiva de quienes no están en TI. Ok. Entonces vamos a ahondar sobre esto del TI modal. ¿Qué es lo que sucede? En base a lo que dijimos, las empresas están apuradas, preocupadas por transformarse digitalmente. ¿no? Todas quieren decir, oye, queremos este, eh, comenzar a vender productos y servicios digitales, y hacer nuestro propio Uber o Airbnb o Pokémon Go, o sea, vamos a transformarnos digitalmente. Pero, por otro lado, eh, pues tiene que seguir operando el negocio como está, o sea, el ERP tiene que seguir jalando, los sistemas de nómina tienen que seguir jalando, las redes de comunicación tienen que seguir jalando, este, todo eso debe seguir. Entonces esto pone a los directivos de TI y en general los departamentos de TI en un dilema. ¿no? Y de eso se genera la TI bimodal. La TI bimodal es un concepto que, que con el que salió Garner hace un par de años, donde básicamente lo que dicen es, por un lado, eh, o sea, querer gestionar, pretender gestionar todas las iniciativas de TI de la misma forma. No, no es viable, no es factible. Porque por un lado tienes eh, actividades de TI donde el énfasis es la, la estabilidad ¿no? y la eficiencia. Y la cumplir con regulamentos o cumplir con cierta regulación. Por ejemplo, si eres un banco, tienes sistemas de misión crítica altamente regulados, este donde el, el énfasis es que operen establemente, que no haya errores, que no truenen y no van a cambiar mucho. Ahí lo que nos interesa es que haya un gran control. Si va a haber un cambio, ese cambio tiene que pasar varias autorizaciones, tiene que ser revisado concienzudamente. Este, tiene que ser aprobado por la dirección, solamente puede entrar en una ventana de cambio muy específica, tiene que revisarse cómo eso impacta a muchos otros sistemas, tal, 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 tal. Entonces eso es por un lado, pero por otro lado tenemos todo lo que es eh, nuevas iniciativas eh, derivadas de la transformación digital. ¿no? El, oye, es que eh, los de marketing... Eh, resulta que quieren hacer una campaña nueva para habilitar un nuevo lanzamiento y se les ocurrió que hagamos una nueva app en la cual la gente este, hace un emoji y se detecte que estén sonriendo y en base a eso la gente que más sonría se gana un producto. Alguna cosa así. Eh, Todo ese tipo de iniciativas muchas veces son iniciativas con un corto tiempo de vida eh, que no importa tanto la estabilidad sino la rapidez con la cual se hagan eh, van a tener un tiempo corto de vida muchas veces no las hace el departamento de ti se subcontratan a lo mejor a alguna agencia y eh, y muchas veces también, de hecho, quien dirige o que, quien pide el esfuerzo no es el, el director de sistemas o no es de TI, sino es de un área de negocio. Entonces, este tipo de proyectos eh, de mayor innovación y mayor agilidad es, el, es la otra parte de este TI bimodal. ¿no? Entonces, ya no es factible manejar todos los proyectos de la misma forma. Necesitamos reconocer... Que tenemos dos modalidades distintas dependiendo del tipo de proyecto. Eso es lo que Garner eh, identifica como el TI modal. Eh, hay críticas al TI modal. Eh, estas críticas tienen que ver con que, sobre todo, Forrester ha, ha criticado, bueno, pues siendo la competencia de Garner, obviamente que los va a criticar, pero tiene algunas preocupaciones válidas. ¿no? Entre ellas, pues si sí, el TIB modal. Eh, puede generar conflicto y falta de motivación. Supongo que de los de ustedes que están en un área de TI, si les diéramos a elegir entre, oye, ¿quieres estar este, cuidando que jale el correo y la red? ¿O quieres estar haciendo eh, proyectos nuevos este, de Internet de las Cosas y Servicios Digitales? Me imagino que la gran mayoría de ustedes me va a decir, no, pues yo quiero estar en lo nuevo, yo no quiero estar viendo que jale el correo y, y el Windows de los usuarios. Eh, por otra parte, no es sustentable a largo plazo, o sea, dejar y reconocer, vamos a dejar las cosas viejas por un lado, así sin moverle, y por, vamos a manejar de otra forma las cosas nuevas pues no es sustentable, porque la deuda técnica que vas generando, pues eventualmente te va, te va a estancar todo TI te va a absorber. Y bueno, un, un comentario que, que leí en un artículo al respecto, ¿no? que decía ¿por qué no mejor manejas todo en modalidad asombrosa? ¿no? En lugar de tener la modal el TI eh, el TI dinosaurio y el TI, bueno, el TI legado y el TI de innovación ¿por qué no manejas todo todo TI como innovación. Es, es debatible si eso es factible o no. En realidad yo creo que TI bimodal no es tanto una propuesta, más bien es una consecuencia. ¿no? ¿Es una consecuencia de qué? De que, por un lado, las organizaciones de TI no están interesadas en modernizar sus aplicaciones legacy. ¿no? Y eso muchos de ustedes lo saben. Eh, ¿Cuántos años tenemos? Eh, digo. ¿Cuántos de ustedes todavía tienen empresas, este, tienen aplicaciones hechas en COBOL que corren en mainframe? Digo, en muchas empresas todavía hay. ¿Por qué? Pues porque son sistemas de misión crítica, este, que, que la prioridad no es la innovación, sino la, est la estabilidad. ¿no? Y probablemente ya ni hay gente en la empresa que sepa cómo cambiar esa aplicación, entonces ahí se deja. Más aún, ¿cuántos de ustedes tienen aplicaciones eh, corriendo en una computadora con Windows XP? Este, que Una computadora de escritorio con Windows XP que en la pantalla tiene un post-it o una hoja que diga Servidor, no apagar. Me imagino que más de uno de ustedes tiene alguna así. Eh, ¿Y con qué tiene que ver esto? Pues sí, con que... Para las empresas no ha sido costeable ni factible modernizar estas aplicaciones. Entonces, necesita mantener sus aplicaciones legadas y necesita manejarlas de una forma distinta a los nuevos proyectos. Eh, por otro lado, lo que decíamos de que hay nuevos compradores de TI, entre ellos el, el CMO, el, el director de marketing, que necesita nuevos proyectos. Eh, Gartner hace un par de años se aventó una predicción bastante. Eh, ah, se me fue la palabra. Eh, conflictiva. Bueno, no sé si conflictiva. Una, una predicción que generó. Uh, controvertida, eso, no conflictiva. Una predicción muy controvertida, eh, donde comentó que antes del 2018. Eh, los directores de marketing iban a tener más presupuesto para proyectos nuevos de TI que los mismos directores de TI. Entonces, todos pusieron el grito en el cielo, ¿cómo es posible que el director de TI de sistemas, ahora el director de marketing va a tener más presupuesto que el director de sistemas para proyectos de TI? Eh, y digo, no, no es tan así, pero hacia allá va. ¿no? O sea... Hay nuevos roles que están cobrando bastante importancia, que están encargando proyectos de TI, proyectos de TI como este que les pongo aquí. ¿no? E ese caso yo yo personalmente fui testigo de él hace poco, eh, de una, una familiar que, que trabaja en, en el área, bueno, no está en tecnología. Es una familia que no está en tecnología, está más en marketing. Y de una campaña se decidió, vamos a hacer un GIF Creator, ¿no? Vamos a hacer una plataforma en la cual los usuarios puedan subir GIFs y con eso se van a hacer GIFs animados y este, entre los que suban sus GIFs animados vamos a rifar tal cosa. Era un proyecto que, de que digo, se le ocurrió a pura gente de, de marketing, no se involucró para nada al área de TI. Eh, y se dijo, ah, pues yo creo que pues con dos semanas para hacerlo debe ser más que suficiente. Y vamos a tener activo esto corriendo durante como cinco días, creo que fue. Este, y listo. ¿no? Eh, ese tipo de proyectos, el, las áreas tradicionales de TI no están ni preparadas, ni interesadas en hacerlos. No, o sea, imagínense si, ¡uy! De aquí a qué necesitamos que el director de sistemas nos reciba para explicarle el proyecto y luego que de ahí haga las bases para ver, este, haga un request for proposal y se mande a varios proveedores y luego los proveedores a este manden su propuesta y de ahí se seleccione cuál es el adecuado y nos hagan su presentación técnica. Y ya que hagan la presentación técnica, comiencen a desarrollarlo. Eh, tenemos que habilitar un ambiente de desarrollo para que lo hagan. O ya que, que ellos lo desarrollen en su propio servidor, pero luego lo tenemos que instalar en un servidor de la empresa. Eh, entonces, en lo que se habilita, se es que consigue ese nuevo servidor. Eh, le pedimos al DBA que cree la base de datos en el servidor de producción. Eh, se hacen las pruebas de staging. El, la preliberación, eh, las pruebas en staging, se mueve a producción. Eh, digo, en todo ese tiempo no eh, ya hubiera pasado seis meses, ¿no? Y, y es algo que se necesitaba hacer en un par de semanas porque es algo que iba a vivir cinco días. ¿no? Entonces. ¿Cómo hacen los departamentos de TI para lidiar con eso? ¿Cómo hacen para no quedarse fuera? Es uno de los grandes retos que tienen hoy día las áreas de TI. ¿Cómo hacen para no quedarse fuera de esos proyectos? Eh, ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Entonces, bueno, ¿qué están haciendo hoy día? ¿Qué está sucediendo como consecuencia de la transformación digital y la TI bimodal? lo primero que está sucediendo o que debemos reconocer realmente no es algo que esté sucediendo es algo que debemos reconocer es que la TI ha rebasado a la industria de TI o sea cuando nosotros nosotros estábamos acostumbrados a pensar que todo lo que estuviera relacionado con desarrollo de software o con gestión de, de TIC lo iba a manejar el departamento de TI de una empresa el departamento de sistemas y no ya no es así porque la tecnología de información ha rebasado a la industria de TI. Eh, otra cosa que, o sea, hoy día prácticamente todas las empresas son empresas de software. ¿no? Es una frase que me estoy robando de alguien, la he oído en algún lado, pero no me acuerdo quién, pero alguien alguna vez dijo que hoy día todas las empresas son empresas de software. ¿Por qué? Porque el software es el principal, principal elemento de innovación y diferenciación. Por eso nosotros, profesionistas de TI, que tenemos algunas canas y ya varios años en esto, pues antes cuando pensábamos en, ay, qué empresas de tecnología están haciendo cosas padres, qué empresas están haciendo cosas interesantes en TI. Y antes pensábamos, ah, pues Microsoft, IBM, son... ¿no? O sea, esas son las empresas que están innovando con TI. ¿no? Cuando pensábamos en innovadores de TI y software, pensábamos en esas empresas. Eh, hoy día, no son esas empresas. Cuando nosotros pensamos en qué, cuáles son las empresas que están innovando por medio de software, estos son ejemplos de las que lo están haciendo: Facebook, Netflix. Netflix ha hecho este. Muchas de sus herramientas internas que utilizan eh, las tienen publicadas como open source y Netflix es una de las empresas que más está innovando en gestión de infraestructura en la nube. O sea, imagínense si Netflix para manejar la el volumen de datos, de almacenamiento este, y tráfico que necesita tener a nivel que maneja a nivel global imagínense si Netflix eh, contratara a una empresa proveedora de TI para eso digo sus servidores es AWS pero usa Amazon tengo entendido pero imagínense toda su operación interna de gestionar sus servidores este migrar datos monitorear aplicaciones están innovando muchísimo porque no sería costeable comprar eso a proveedor, lo tienen que hacer internamente. Y mucho de eso lo está publicando como open source. Walmart Labs es otra empresa que eh, está innovando también en eso, en el análisis de datos. Tiene un laboratorio importante para análisis de datos y han publicado obras de las cosas que están haciendo. Ford, Ford es otra empresa que está en medio de. de de una transformación digital y están replanteando qué hacen, qué son, ¿no? O sea, Ford ya no se define como una empresa que hace carros. Es una empresa involucrada en el transporte. Pero, ¿cómo? Pues todavía andan buscando cómo, ¿no? Si van a, digo, traen varios proyectos. Ford invirtió recientemente, híjole, no tengo el dato, pero varios cientos de millones de dólares, tengo entendido. En una empresa de tecnología que se llama Pivotal, es una empresa de software y consultoría tecnológica para transformación digital. Simple y sencillamente para darnos cuenta de dónde está poniendo su énfasis, su prioridad. Entonces, hoy día, cuando pensamos en innovación por medio de software, ya no son las empresas tradicionales, son otras empresas de todos los demás sectores. A esto es a lo que nos referimos cuando decimos que la tecnología ha rebasado a la industria de TI. Como dice aquí esta frase, eh, nos estamos yendo de empresas que vendían tecnología hacia empresas que utilizan la tecnología para construir negocios completa, completamente nuevos. Eh, otra consecuencia de todo esto es el insourcing. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos y les hablé sobre la función tradicional de TI, dijimos, bueno, pues sí, la función tradicional de TI se está absorciando, cada vez vemos que está más absorceada, porque pues ninguna empresa ha dicho, vamos a, ¿cómo logramos conquistar a este nuevo mercado? ¿Cómo lo hicimos para crecer tanto y tener tanto éxito? No creo que ninguna empresa diga, ah, lo hicimos porque tenemos la mejor red. O el sistema de email más estable, eh, o nuestro sistema de voz sobre IP interno para nuestras videoconferencias es el mejor, o nuestro sistema de administración y nómina es lo que nos permitió superar a nuestra competencia e innovar en nuestra industria. ¿No? Todo esas son actividades no esenciales, no centrales que se autorcean, pero. Cuando tú te estás transformando digitalmente y estás desarrollando productos y servicios digitales, que básicamente esa es tu oferta de negocio. Lo que estás desarrollando es el core de tu negocio. Y ese tipo de cosas quieres hacerlas localmente. Quieres contratar desarrolladores, y arquitectos que transformen, o sea, que desarrollen tus productos y servicios digitales. Entonces, en ese sentido está aumentando el insourcing, que es hacer cosas en casa. Esto que vemos ahí eh, son las instalaciones de una empresa eh, que tú verías y pensarías que, pues, todos con sus monitores dobles y pensarías que a lo mejor es un despacho de desarrollo. Y no, esta es una empresa de, eh, que hace. Como podemos decir, eh, del sector turístico. ¿no? Es una empresa que vende y gestiona eh, ventas y reservaciones para hoteles. ¿no? Pero justamente ellos, eh, la tecnología es, es crucial para su negocio y tienen muchos desarrolladores internos, y el grueso de su, estrateg de su estrategia es insourcing. Por eso ustedes ven que muchas empresas están buscando desarrolladores. No solo las empresas de outsourcing de TI, empresas de todos los sectores están buscando desarrolladores. Eh, hay un nuevo, otra consecuencia es que hay un nuevo rol de liderazgo de tecnología. Si yo les comentara que esa persona que ven ahí descalzo, con una sudadera, con gorrita, sus audífonos. Eh, es el vicepresidente global de tecnología de una empresa con más de 7.000 empleados y presencia en más de 60 países, muy probablemente me dirían que estoy loco, ¿no? Ustedes esperarían que el vicepresidente de tecnología de una empresa de esa magnitud, eh, pues sí, ya me, no me lo creen, pero sí es, ¿no? Ese es el CTO, esa persona que ven ahí. Es el director global de tecnología de Shipstead. Shipstead es, una empresa, es lo que es segunda mano en México, pero Shipstead es un consorcio global, este, creo que en Holanda están basados, y esa persona que está ahí es el director global de tecnología. Ahí le tomé una foto en un hackathon que hicimos en Hancún. Eh, hay un nuevo rol de, de liderazgo, hay una nueva forma de dirigir TI que tiene que ver con esto del TI bimodal y con este surgimiento de nuevos roles. Lo que está sucediendo es, eh, típicamente, el, el rol tradicional de, de sistemas, que es lo que dirigía el CIO, antes el CIO era, pues era el rey, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando TI consistía en implementar ERPs y gestionar outsourcing, la verdad es que el CIO, el grueso de las actividades que hacía, era, era un, un este, evaluador de proveedores. ¿no? Era un comprador, este, intel, un comprador informado. Pero a fin de cuentas, era un comprador. El grueso de lo que hacía era comprar, elegir proveedores. Eh, y eso todavía tiene sentido para la parte tradicional de T, que quieres outsourcing, quieres bajar costo, tener eficiente. Pero para la parte de innovación de TI, donde requieres estar eh, detectando talento, requieres estar innovando, conociendo nuevas tecnologías, experimentando, se requiere un rol muy distinto. Eh, se requiere un nuevo tipo de liderazgo. Aquí hay tres roles que se están haciendo cada vez más populares. Uno es el del CTO. El Chief Technology Officer. Otro es el CDO, que es el Chief Digital Officer. Algunos también le llaman Chief Data Officer. Y el Vicepresidente de Ingeniería. ¿no? Entonces, cuando tú desarrollas producto, necesitas un nuevo tipo, de, un, un tipo de liderazgo distinto que el del comprador. ¿no? O sea, el CIO es más un comprador, la verdad. O sea, para la parte tradicional de TI, la, la parte tradicional de TI más que nada es gestionar compras. La parte innovadora de TI ahí sí es desarrollar productos. Eh, como parte de esto, está surgiendo una, un nuevo tipo de empresas proveedoras de TI. Estábamos acostumbrados a las empresas de TI, de outsourcing, las fábricas de software donde tienen a cientos o miles de desarrolladores en caballerizas, este, y te cobran por caballerizas, bueno, los cubículos, en, en cubículos, eh, y te los cobran por hora, y, este, y son genéricos, las personas son genéricos intercambiables. Y los reclutadores te dicen: Ah, yo necesito un recurso Java, yo necesito un recurso tal, 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 tal. Eh, y el enfoque es el outsourcing y hacer las cosas de forma repetible y estable. Eh, pero ahora el nicho que está surgiendo es el de las boutiques y las agencias digitales, que son empresas más pequeñas. Muy centradas en, en las personas, en atraer talento, en hacer proyectos innovadores, en experimentar con nuevas tecnologías, eh, tienen un componente o una expertise importante en, en diseño de user experience, eh, tienen expertise en el análisis de datos, en Internet de las Cosas, y sobre todo son pequeñas porque necesitan responder ágilmente. ¿no? O sea, son empresas que desarrollan un producto a la mano del cliente. No son empresas a las que les dices, ah, ok, este, dame tu RFP y nos vamos a ir por costo. Son empresas a las que dices, oye, tengo más o menos una idea, hazme una propuesta de cómo la harías tú, cómo la podemos hacer. ¿no? Que es como trabajan típicamente las agencias en marketing, pero ahora estamos llevando eso a la tecnología. Oye, Ando pensando en que pues, con esto de los wearables estaría bueno este, ver cómo mediante wearables podemos este, potenciar un producto que estamos este, lanzando o en el que estamos pensando. Si tú tienes expertise en eso, ¿qué podemos hacer? Ah, caray, oh, ya me quitaron mi presentación. A ver, déjame la regreso. Ok. Es, esa foto que ven ahí es una foto de una empresa que se llama Icalia Labs, que están en Monterrey. Este, y bueno, si yo les dijera, eso es una empresa de desarrollo de software, pues no es a lo que estamos acostumbrados. ¿no? Típicamente, si yo les hubiera dicho, vamos a poner una foto de, desarrollo, de una empresa de desarrollo de software, ¿no? ¿cuál es la foto típica? La de dos personas de traje dándose la mano con cara de, ah, oh, sí, somos muy serios y estables. Eh, está cambiando incluso la imagen de, de las empresas proveedoras de, de software. Eh, y algo importante es que están muy centradas en el talento. Eh, sí, parecen chavos que van a una fiesta ahí de, la, de lo que me dicen. Eh, Otra consecuencia que hay de todo esto, oye Pedro, ¿qué onda? Si nosotros lo que nos gusta es la tecnología y esto de las... Este, los lenguajes y las herramientas, danos más de eso. Digo, no, esta no es una plática para eso, pero bueno, si ustedes están buscando qué deben aprender, por dónde deben entrarle, eh, qué tipo de cosas deben estar enterados, eh, cuáles son las nuevas prácticas y tecnologías que se derivan de todo esto de la transformación digital. Lo primero es algo que es llamado Red Platform. Eh, hace unos años, no sé si se acuerdan, que circulaba, se utilizaba esto de, ah, la nueva generación de aplicaciones, SMAC, ¿no? que era el acrónimo de Social, Mobile, Analytic, Cloud. ¿no? SMAC, la verdad es que estaba muy feo ese acrónimo, ese acrónimo y no pegó, y ya hoy día, como se le llama a esta generación de aplicaciones, eh, inteligentes, móviles, conectadas, habilitadas socialmente eh, y con backends en la nube es Third Platform. ¿no? O sea, el, el, la primera plataforma eran las aplicaciones mainframe, la segunda plataforma eran las aplicaciones client-servidor y ahorita estamos en lo que es Third Platform. Eh, Internet de las cosas es, es algo uh, crucial, fundamental. Eh, es, que en algunos de nosotros tal vez todavía veamos lejanos y digamos no eso qué eso nada más es para jugar realmente no eh, ya muchas empresas están viendo cómo aplicar Internet de las cosas para mejorar sobre todo en logística Habi está habiendo muchos eh, yo veo muchos proyectos no solo en Estados Unidos sino también en México que están utilizando explorando cómo utilizar este, microcontroladores y Arduinos y Raspberry Pis y sensores conectados a la red para poder mejorar su logística, para poder este, monitorear transporte. Eh, entonces, es algo a lo que hay que entrar. ¿no? Si nosotros, como desarrolladores de software, nos quedamos en: ah, si pues sí, yo hago mis aplicaciones este, web, para automatizar procesos departamentales mis aplicaciones de altas bajas cambios y yo me manejo alrededor de pantallas y bases de datos pero no tengo idea de qué pasa si quiero llevar eso al mundo físico cómo hacer que mi aplicación interactúe con el mundo físico con el mundo de los sensores de los microcontroladores eh, si yo me quedo ahí digo voy a quedar relegado a un nicho eh, un nicho en el cual no voy a estar muy bien pagado eh, y voy a ser pues, uno más. Realmente, ahí donde está habiendo movimiento y demanda, tiene que ver con Internet de las Cosas, tiene que ver con arquitecturas en la nube, tiene que ver con bots. Esto de los agentes inteligentes es otro tema importante. Eh, están llegando. Eh, la tecnología nos ha llevado a un punto en el cual hoy día prácticamente, digo, cualquier empresa, cualquier persona puede desarrollar agentes inteligentes de chat, bots que automáticamente este, reconocen textos, comandos, hablados, escritos, este, imágenes, y en base a eso actúan de forma autónoma. Eh, esto no es solamente algo que digas, ay, es que eso nada más lo hace Google para manejar carros. No, o sea, eso ya lo están haciendo muchas empresas. Digo, en México hay una empresa que se llama Hola Gus, no sé si los conocen, que es un agente de chat al cual tú le pides cualquier cosa y la reconoce y te dispara acciones en a eso. Que hable un poco más fuerte. Ok, perdón. Déjenme acerco el micrófono. Ahí espero ya me escuchen más o déjenme aumento la ganancia de mi micrófono. Eh, okay. Listo ya. Entonces les decía, eh, los agentes inteligentes también están detonando los agentes inteligentes. Facebook eh, le está apostando mucho a sus agentes inteligentes en Messenger, Skype le está apostando fuertemente. Ya también sacaron su plataforma. Para desarrollar su framework, para desarrollar bots para Skype. Y hay, digo, no se limita el mundo a Skype y Facebook. Hay herramientas y frameworks para tú construir tu propio chatbot este, o tu propio bot que reconozca imágenes y dispara acciones en base a eso. Eh, DevOps. DevOps eh, tiene dos componentes. Uno es lo que es la cultura de DevOps. Eh, DevOps básicamente, a grandes rasgos, o para resumirlo muy rápido, es, es este enfoque de agilizar la, la, el desarrollo y eh, puesta en producción de los sistemas y evolución continua de las aplicaciones de software, en la cual eh, hay una alta colaboración entre los desarrolladores y la gente de infraestructura. Eh, la infraestructura se maneja de forma dinámica y programática. Eh, este ejemplo que les di de cómo se, tradicionalmente, cómo se hace un, un, una puesta en producción de una aplicación en la cual eh, se crea una nueva versión del producto en un ambiente de desarrollo, para crear esa nueva versión este, se genera un build, a lo mejor... Este, una vez al mes genera ese nuevo build y luego para ponerlo en producción hay que congelar todo hay que este, hacerlo en una ventana de cambio hay que apagar el o sea hay que preparar el servidor, mover la aplicación por ftp al servidor eh, prender el servidor ver que agarró bien a la aplicación, y que jaló todo bien, este, hacer pruebas manuales para ver que todo está jalando y si está bien, entonces va a restablecer el acceso a los usuarios de producción. Esta forma de mover sistemas a producción tradicional no es ya no es factible o es factible para algunos sistemas, pero hacia futuro ya no se van a hacer las cosas así. ¿no? Y necesitamos estar eh, para el tipo de sistemas que, que está demandando la industria, necesitamos poder generar builds, generar versiones de nuestras aplicaciones diario, incluso varias veces al día, no que se liberen a producción, pero que se generen builds continuamente, que esos builds incluyen suites de pruebas automatizadas, que prueben cada que compilamos nuestra aplicación, se corre la suite de pruebas, se prenden semáforos si algo no está bien, automáticamente. Eh, si queremos mover esa producción, no es ponerlo en una en una computadora, es replicarlo a la nube para que mandarlo a la nube para que se replique de forma automatizada en un clúster. Es que si queremos agarrar y cambiar un campo de una aplicación, no tengamos que dar de baja toda la aplicación, sino que nada más actualicemos el microservicio. De que, que involucra ese campo o ese dato. ¿okay? Eso tiene que ver con, con el, la tendencia de desarrollar aplicaciones o sistemas de software basadas en microservicios, donde no es solamente un, nuestra aplicación no es un archivo único, no es un WAR, un EAR, un EAR este, monolítico que tiene toda la funcionalidad y que corre sobre un solo Application Server, sino que... Nuestra aplicación está dividida en servicios independientes que se pueden actualizar, instalar, este, replicar de forma independiente. Eh, y por último, otra tendencia o consecuencia tecnológica importante es el cómputo visual. ¿no? Ya, ya mencionamos que, digo, esto tiene que ver con bots también, con qué sucede cuando las computadoras pueden reconocer imágenes, pueden reconocer contexto visual. ¿no? ¿Qué sucede también cuando nosotros interactuamos de una forma distinta, visual, con las computadoras? ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con, con lo que va a suceder con el HoloLens de Microsoft? ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando tú puedes ver todo el mundo por medio de realidad aumentada? Todo esto que les, estas cosas que les estoy diciendo, algunas tal vez las vean más cercanas que otras. Eh, pero todas van a ser importantes en el mediano plazo para los profesionistas de TI. Quienes no le entremos a esto, vamos a quedar relegados. Vamos a ser los próximos, en unos años vamos a ser los profesionistas de TI que se quedaron estancados y no tuvieron cómo crecer. Eh, todo esto, digo, no entro en más detalle de las nuevas prácticas y tecnologías porque justamente de eso eh, se trata SGNext. En eso nos vamos a enfocar en el Congreso SGNext, que es el 30 y 31 de agosto. Eh, los invito a que, a que participen, será en Ciudad de México. El primer día, que es el 30 de agosto, estará enfocado en temas de Internet de las Cosas, bots, eh, cómputo visual. Eh, el segundo día, que es el 31 de agosto, estará enfocado en DevOps, testing automatizado y arquitecturas en la nube. Eh, realmente les recomiendo mucho que vayan. Pueden consultar la agenda ahí en el sitio web para que se den una vuelta. Ignacio, si eres de Yucatán, de todos modos puedes ir. ¿Cuál es el problema? Pide permiso. Todavía tienes un mes para gestionar tu participación. Eh, Abel, me temo que no tenemos streaming pagado. Eh, muy, parte importante es la misma interacción que hay con los participantes. Eh, ojalá puedas darte una vuelta para acompañarnos, Abel. También, Ignacio. Eh, no, pues sí, Oscar, desde España está más complicado. Pero ahí, ahí compartiremos las presentaciones. Bueno, eh, recomendaciones. Ya para cerrar, eh, si ustedes son ejecutivos de TI, mis recomendaciones son, uno, que consideren la estructura organizacional adecuada para afrontar la transformación digital. Es decir, esto que comentamos sobre el TI bimodal, digo, no necesariamente lo tienen que hacer así. Pero sí les recomiendo que consideren, o sea, que den un paso atrás y digan, wow, a lo mejor yo estoy tratando de manejar todas las iniciativas de TI de una misma forma, no me estoy dando cuenta que realmente tengo dos grandes grupos de proyectos y no puedo gestionarlos de la misma forma. ¿no? Y a lo mejor para algunos tiene caso hacer outsourcing y tiene caso cierto perfil de personas y administrarlos de cierta forma y con ciertos este tipo de procesos, ¿no? Y con CMMI y TIL y todo esto. Pero a lo mejor este otro grupo de proyectos, pues no va por ahí. Aquí tengo que utilizar una estrategia más de tipo DevOps y estar pensando en arquitecturas en la nube. Y eh, a lo mejor eso hacerlo in source, hacerlo en casa, o eh, tener otro pool de proveedores, otro grupo de proveedores para ese tipo de proyectos. Eh, si son ejecutivos de TI, también que acepten, les recomiendo que acepten que ya no son el único comprador de TI eh, y mejor se alíen con otros compradores de TI que hay en su empresa. Ya no van a ser ustedes los únicos que mandan, o su, ya no es última. Ustedes ya no son los expertos de TI, básicamente, de la empresa. ¿no? Estaban acostumbrados a ser el rey y que todo el que fuera TI pasara por ustedes y ustedes dijeran que. Eh, ya no van a ser así las cosas porque ya TI ha rebasado a los departamentos de TI y a la industria de TI. Más bien, sí, eh, tenemos que ver cómo aprovechamos nuestra capacidad, nuestro know-how para habilitar iniciativas de transformación tecnológica en toda la empresa. Eh, otra cosa importante es que fortalezcan su posicionamiento para atraer talento. Digo, quienes eh, estén aquí, que necesiten eh, talento, que tengan, este, anden buscando gente de TI, saben que no basta con agarrar y levantar el teléfono o mandarle un mail a los de recursos humanos y decirle: Oye, necesito un arquitecto, llama, consígueme a dos, más o menos, a buena tarifa. No es factible eso. ¿no? O sea, el buen talento no está buscando trabajo. Lo que hay que hacer es. Fortalecer el posicionamiento de su empresa para atraer talento. O sea, que las, la gente que tiene talento vean a su empresa como un lugar donde les gustaría trabajar, donde hacen proyectos interesantes. Eh, tum, 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 tum. Si ustedes son este, proveedores de TI y si trabajan en una empresa proveedora de TI, mis recomendaciones son, uno, es que desarrollen habilidades requeridas para la nueva generación de proyectos. ¿no? Y estas habilidades yo las clasifico en dos grandes grupos. Habilidades técnicas, que tienen que ver en este caso con Internet de las Cosas, ciencia de datos y eh, arquitecturas en la nube. Y por otro lado, las que tienen que ver con procesos. De procesos las dos importantes es diseño de experiencia de usuario, todo lo que es ux design, y la segunda es desarrollo de productos. ya no, eh, no estamos desarrollando proyectos, estamos desarrollando productos digitales. y esta pequeña diferencia de proyectos a productos, que puede parecer de tan so irrelevante y de tan solo unas letras, tiene varias implicaciones. ¿no? O sea, cómo desarrollas productos. Tienes que pensar desde cómo se va a usar, quién lo va a usar, para qué se va a usar. No, no es ejecutar el proyecto, no es agarrar, el, ah, sí, el proyecto se hace, ya están los requerimientos definidos, este, y ya nada más es cosa darle seguimiento. Tienes que desarrollar un producto con todas sus implicaciones. Eh, Agilízate sin perder tu calidad y confiabilidad. Esto tiene que ver si usted es una empresa proveedora de TI y se encuentran que están compitiendo. Este, es una empresa proveedora de TI. A lo mejor tienen ustedes, no sé, 20 años haciendo esto, desarrollando aplicaciones a la medida y tienen su certificación en algún acreditación en algún nivel de cmmi o TSP o algo así, o IT, y tienen a su gente certificada, y de pronto llegan y compiten contra una agencia que son cinco chavos recién salidos de la escuela, que, o tal vez no recién salidos de la escuela, a lo mejor ya tienen más experiencia, pero todos ellos eh, hace seis meses lo que estaban haciendo era banners y páginas webs, y de pronto hoy en día dicen que ya son expertos en la nube y análisis de datos y en realidad virtual, y ustedes se encuentran y ellos están cobrando, no sé, igual y pueden cobrar menos que ustedes. ¿Cómo lo hacen ustedes para competir contra ellos? Eh, ahí su diferenciado es su calidad y su confiabilidad, o sea, si necesitan, Desarrollar nuevas habilidades para no quedarse atrás, pero no pierdan su enfoque en calidad y confiabilidad, porque su forma de, de lo que ustedes deben hacer para ganarle a ellos es no hacer lo que hicieron los chavos estos que pusieron la base de datos del IFE en Amazon sin password. ¿no? O sea, ese es el tipo de agencias contra las cuales están compitiendo. Una agencia digital que hacía campañas en social media. Y banners, y de pronto le dijo a su cliente que es un partido político, ah, sí, la base de datos de IFE, ah, sí, no te preocupes, yo la, yo me encargo de ella, yo la pongo en la, este, en un lugar para que esté segura y para que de ahí podamos jalar los datos de forma segura. ¿No? Eh, yo me imagino que eso no le hubiera pasado a alguien que tiene prácticas correctas de seguridad, de calidad. Y personal más experimentado. Eh, Fortalecen su posicionamiento para atraer talento. Esa está repetida para ejecutivos y para proveedores. Por lo mismo, porque hay una muy alta demanda de talento y no la van a resolver posteando en, en bolsas de trabajo o poniendo tweets que digan: RR, RT, por favor, necesito desarrolladores eh, Python. Necesito desarrolladores Node.js, RT, por favor. Así no van a resolver su necesidad. Lo que necesitan es eh, fortalecer su posicionamiento para atraer talento. ¿Okay? En algunos de los casos a revisar que les recomiendo que chequen empresas proveedoras que están cambiando eh, para atender este nuevo tipo de proyectos, o sea, que están pues internamente transformándose para... Ser compatible en este tipo de proyectos. De las grandes está Accenture, que justamente creó una división nueva que se llama Accenture Interactive para poder atender este nuevo tipo de clientes y proyectos. Eh, IBM también eh, tiene una línea que se llama IBM Interactive Experience. Eh, Globant es una empresa que está también, si ustedes entran al sitio de Globant, eh, van a fijarse que hay un, un énfasis importante en las personas, en la innovación. No se ve, no se siente como una empresa tradicional de outsourcing de TI. ¿no? Digo, al menos desde fuera, al menos en el cascarón, ¿no? No sé a la hora de ejecución realmente qué tanto estén cambiando, pero al menos en, en su presentación están, están cambiando, se ve distinto. Eh, algunas de las empresas locales o pequeñas que también eh, están haciendo las cosas de esta forma, ahí les comento algunas: Magma Labs, que están en Colima, y eh, calia está en Monterrey, de ese Índigo, Ciudad de México. Eh, entonces, bueno, ya me pasé 15 minutos, perdón por el retraso. Eh, espero que esto les haya eh, sido productivo. Ahí pueden contactarme, en, ese es mi correo, pedro.sg.com.mx, arroba, arroba pedro.gk es mi Twitter. Espero verlos en SG Next, es el 30 y 31 de agosto. Eh, y también les recuerdo que tenemos el próximo miércoles a la misma hora otro webinar eh, enfocado a desarrollo de bots eh, e integrarlos con aplicaciones móviles. Luis Beltrán, el próximo miércoles a las 2 de la tarde. Eh, den un segundo que por aquí me están pidiendo que les muestre unos aves. Ah, ok. Entonces les decía, el próximo miércoles tenemos un webinar, Camino a SG Next, eh, donde platicaremos sobre bots, servicios cognitivos y aplicaciones móviles. Eh, también les recuerdo que la revista Software Guru, el número 51, actualmente está en circulación. El tema principal de este número es Internet de las Cosas. Ahí tenemos al algunos artículos estratégicos y otros tutoriales técnicos. Pueden ustedes ver los contenidos gratis en el sitio web de SG o eh, si compran una suscripción digital pueden descargar el PDF. Eh, entre otros avisos, mañana es el último día para quienes planean SG Next. Mañana es el último día para obtener una tarifa temprana con descuento. Eh, así que considérenlo, chequen los precios, chequen los contenidos en sg.com.mx sgnext, porque mañana es el último día para obtener una tarifa con descuento. Eh, la serie de webinars de Camino SGenext es apoyada por ProSoft 3.0. Eh, el congreso SGenext es apoyado por ProSoft y esta serie de webinars también. Eh, por último, eh, les cuento que tenemos nuestro servicio SG Talento. SG Talento es un, un servicio en línea de software gurú para vincular a personas con oportunidades profesionales. Aquí hay algunas de las oportunidades que ahorita tenemos activas, abiertas. Eh, los invito a que entren a sgtalento.com para que puedan consultarlas y este, para que creen ahí su, su perfil y puedan aplicar a eso. sgtalento.com. Eh, Irving, adquiriendo el voto con comida, ¿puedes convivir componentes ponentes? Sí, eh, bueno, todos los ponentes. Eh, ahí están en la comida. Eh, entonces, sí, digo, lo que estamos pensando ahorita hacer, Irving, es armar mesas temáticas y poner letreros de: Ah, mira, en esta mesa va a estar este conferencista y van a estar platicando sobre tales cosas para que la gente pueda ahí sentarse donde mejor le convenga. Y sí. Vas y de todos modos por algo no pudiste platicar con algún conferencista, acércate conmigo y dime, oye, no he podido hablar con tal conferencista y yo te llevo con el conferencista y le pido que hable contigo. ¿Sale? Entonces espero verlos por allá. Muchas gracias por su tiempo. Ya no di tiempo para preguntas, veigo. Estuvieron haciendo comentarios aquí en el chat, no sé si hay algo más que quieran comentar, dejarme de tarea para que les mande info después. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes.